Get ready for Bonus Gamer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de terror en el canal. Hoy, chicos, vamos a probar Kunky Remastered. Es básicamente un hombre de morado o el hombre de morado que ha decidido secuestrarnos y que tenemos que intentar escapar de su casa. Así que bienvenidos a un nuevo juego de terror. Como siempre, si vais quejando, vuestro le medís muchísimo. Y que si no estás suscrito, que te suscribas porque hay, pues, todos los días contenido de juegos de terror y de un montón de cosas variadas de la vida. Así que sin más, no me entretengo mucho más y vamos directamente a dar la play y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, los controles eran los típicos y aquí está la historia de cómo básicamente lidiar con Unkis o Skunky, ¿vale? Él dice que patrulla alrededor del mapa, si lo escucho a él que me esconda, que no es worth, o sea, no vale la pena ponerse a correr porque él es más rápido que tú, ¿vale? Dice que Kunky también patrulla alrededor del mapa y si te ve puedes correr de él, pero va a estar difícil, ¿vale? O sea, que se ve que hay como dos personajes, está Skunky y está Unky, Dios mío, vaya nombre tan extraño. La cuestión es que parece el hombre de morado, ¿eh? Y aquí está la historia, ¿vale? Una larga pero corta historia, ha sido capturado por Kunky y él ha vuelto ahora con Skunky. Buena suerte y lidia con ellos. Bueno, básicamente un juego de terror en el cual tenemos que jugar un poco como al escondite. Ok, vamos a ver. Mira, aquí estamos. Tenemos, bueno, esto es como nuestra habitación del secuestrado, ¿no? En plan, me han metido aquí dentro y tengo que lidiar con ello, ¿vale? ¿Abrimos la puerta? Hacía tiempo que no jugaba un juego así de terror, en plan, con estos gráficos tan extraños. Necesito la Silver Key para poder avanzar. Vale, o sea, tengo que encontrar una Silver Key. No sé quién es Skunky. ¡Oh, el hombre de morado! ¡No! ¿No me ha pillado? ¿En serio? Vale. Vale, vale. ¿Cómo? Vale, es con el clic. Con el clic abrimos y cerramos cosas. Requiere board cutters. Vale, o sea, necesitamos objetos para poder abrir las cosas. Vale, ¿y qué puedo abrir? ¿Qué pasa? Chicos, no estoy cagado, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy en plan, no sé dónde meterme. Vale, tranquilo. Creo que hago ruido, tío. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios, vale, creo que me acabo de escapar de Skunky. La verdad es que vaya nombre, ¿eh? ¿Abrimos? Tranquilito. ¡No! ¡Dios! ¡Oh! Me cagué encima, me cagué vivo. A mí es que estos juegos de los que yo creo que me he hecho cada día más débil a los jumpscares, ¿eh? Viene Skunky. Vale, me escondo, apago luz. Está ahí, ¿eh? Wow. Se acaba de largar, chicos. Vale, creo que tenemos que ir con calma. No te creo. What the fuck. O sea, ¿qué es este juego? Vale, creo que estoy... No, tío. Es que si chafo los tablones esos... ¡Qué mal lo estoy pasando, chicos! Vale, si chafo los tablones me escuchan, ¿vale? He llegado a coger una llave... ¡No, tío! La llave ha desaparecido de ahí. ¿Abrimos? ¿Cerramos? ¿Me escondo? ¡Ah! ¿Qué es esa mierda? ¡Hay sangre de aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira, una Silver Key! ¡Madre de Dios, chicos! ¿Lo habéis visto? Me ha atacado un gato. Mira, una crowbar. Una crowbar. Vale, ¿esto lo puedo abrir? No, ball cutters. Madre de Dios, chicos. Acabáis de ver lo que me acaba de asustar. Era como un gato, tío. Un gato súper raro. Madre mía, tengo miedo, tío. Tengo miedo, chicos. Voy crouchado, Creo que está ahí, Está ahí, chicos, está ahí. ¿Me voy a esconder aquí detrás? Dime que no me ve, por favor. Creo que se ha metido ahí, Vale, creo que voy a poder abrir la puerta hasta aquí. Dios mío, qué mal la acabo de pasar, Vale, abrimos esta puerta con el candadito. La tengo. Tengo la Silver Key, ok, he salido.
¿Dónde estoy? Estoy como... Vale, y con esto puedo abrir... Vale, aquí tengo la... Vale, puedo romper ahora mismo las cadenas de las puertas, ¿vale? Oh, está interesante el juego. ¿Esto aquí qué es, tío? ¿Puedo hacer algo? No, parece como un árbol cortado y listo. Vale, volvemos con tranquilidad. Vale, yo recuerdo ver... Vamos, tranquilo. Tranquilo, versito, tranquilo, tranquilo. No nos pillan, no nos pillan, no nos pillan. Uf, ya venía, ¿eh? Vale, voy a intentar abrir esto. Por Reverse Gamer. Uf, lo estamos pasando bien, pero lo estamos haciendo, ¿eh? Que eso es importante. Puedo abrir esta puerta. Vale. Cerramos. Tenemos un destornillador. Esto no se puede abrir. Vale, destornillado, ¿para qué me sirve? Es que claro, hay una zona en la que él está que yo aún no he ido. Como me mate, me quedo ya loco aquí, ¿eh? Pero hay un muerto, ¿eh? 100%. Madre mía, lo que falta para que me pille. ¡Chicos, estoy cagado, Dios! No sé qué hacer porque está lloviendo. No sé si estoy haciendo bien, ¿eh? También os digo. Ok. Madre de Dios. ¿Dónde estoy? Dime que no me ha visto. Dime que no me ha visto, Dios mío. Se ha quedado bugueado en la puerta. Se ha quedado bugueado en la puerta, chicos. Creo que es una buena noticia. Madre mía, no sé qué hacer, ¿eh? No sé dónde ir. Estoy abriendo tantas puertas que no sé dónde ir ya, ¿eh? Abrimos esto. ¿Dónde estoy? ¿En qué lado de la casa estoy? Sujeto aquí dos tablones. No, tío. He abierto. He encontrado un martillo. Van a venir, ¿no? Me esconde detrás de la puerta. ¿Para qué quiero el martillo? Quizá el martillo sea el punto final para escapar de aquí, chicos. No lo sé. No lo sé y tengo miedo. Uf, vale, yo diría que con el martillo tenemos que romper la puerta principal o algo, tío. Tenemos que largarnos de aquí. Vale, tranquilito, versito. Tranquilito, que podemos. Os digo una cosa, el juego parecerá un meme, pero es que literal que da miedo, ¿eh? Se ha bugueado ahí, aprovecha el bug. Aprovecha el bug, pero al extremo, vaya. Vale. Quiero salir de aquí. ¿Podré salir de aquí? Esa es la pregunta. ¿Podré ir a la puerta principal y romperla con el martillo? Mira. Aquí estaba también esto. Abrimos. ¡Oh! Vale. Ya sé que conectaba con qué cosa. Vale, me voy. ¿Y qué puedo hacer con el martillo? No sé lo que puedo hacer con el martillo, chicos. Pero por aquí ya he ido. Es que si pudiese ver dónde está la entrada principal y romperla. Vale. ¿Qué puedo hacer con el martillo? No lo sé.
Por ahora me estoy librando, ¿vale? Yo creo que tiene que ser en el lado izquierdo de la casa, chicos. ¿Vendrá por aquí? Creo que tiene que ser donde está el otro tío bugueado. Como sea ahí, la salida... Están hablando cosas, tío. Me estoy cagando, ¿eh? Igual es por aquí, tío. Igual es por aquí. Y se ha quedado el Skunky ese bugueado ahí. Y no iba a poder salir de aquí. Míralo. ¿Qué hago? ¿Le abro la puerta? Estoy muerto. ¡Madre mía! Hombre, es que esto no hay derecho, chicos. No hay derecho, hombre, a que me quede atascado con el hombre morado. Y literalmente lo... No, ahora tengo que cogerlo todo, tío. Ahora tengo que cogerlo todo, chicos. No hay derecho. ¡No, tío, no! Con lo bien que lo había hecho. Y se ha quedado bugueado ahí el personaje, tío. ¡Qué cosa más horrible, chicos! Lo tenía, tío. Me iba a escapar ya del Skunky este, tío. Me escapaba del Skunky, chicos. Me escapaba. Me escapaba del Skunky. Y se ha quedado bugueado en una puerta y ahí me ha pillado y me ha matado, tío. Horrible, horrible situación en mi vida, en mi vida. Qué horrible situación, tío. Aquí no me ve, no me ve, 100%. Hazme caso, que no me ve. ¿Veis? Estaba todo medido. Vale, vamos a ello. Quiero ver qué había detrás de esa puerta para quitarme la duda. ¿Qué había detrás, tío? Quiero ver qué había detrás. Como metas el martillo. Mira, tío, era esta puerta. ¡Mira! I need the hammer to break this, chicos. Era esta la puerta, era el final. Era el final de Skunky, tío. Era el final. Tengo que ir al garaje. Era ahí, o sea, pero justamente se me ha quedado. Es que eso es mala suerte, chicos. Se me ha quedado bloqueado a mí, lo habéis visto. El personaje ahí, tío. Esto es un código. Bueno, ojo, lo he encendido. La llave amarilla. ¿Lo tengo? ¿Un coche? Ojito, que me piro. Ojito, que es un coche. Esto parece Hello Neighbor, ¿eh? Esto parece Hello Neighbor, pero en versión... Es como que el hombre morado se ha convertido en el vecino de Hello Neighbor. Me ha dejado a mí aquí, ¿eh? Anda, mira lo que hay aquí. Claro, necesito aquí el martillo. Necesito el martillo, pero claro, para eso necesito que no me mate... Mira, chicos, voy a dejar aquí el juego porque más o menos ya sé cómo funciona. Espero que os haya gustado mucho el juego. Si veis quejando, vuestra imagen un montonazo. Pero es que de verdad que me ha amargado muchísimo el hecho de que se haya bugueado ahí. En el caso de que vea que hay un apoyo tremendo en el vídeo, os prometo jugarlo de nuevo e intentar superarlo. Pero es que parece que el vecino de Geronimus se fusionó con el hombre de morado y aquí me tienen capturado. En fin, sin más, chicos, que nos vemos un abrazo muy, pero que muy fuerte. Y hasta la próxima. Adiós.